Jaime Maussan estuvo como invitado en el programa Hoy, donde habló sobre su investigación junto a otros colegas de los reflejos de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Aunque también impactó a los conductores del matutino debido a que tuvo un encuentro con la Virgen de Guadalupe, mientras miraba detalladamente el ojo de la imagen y esto fue lo que dijo en el video: se puso un lente de este tamaño frente a los ojos, había un monitor y yo cuando estaba solo me puse a ver el monitor y empecé a ver que efectivamente parecía que el ojo estaba vivo, veía las pestañas de diferentes tamaños en el lienzo plasmado y al meterme al iris me metí. Porque me metí porque sentí que era como un pozo sin fondo, dijo Jaime Maussan. Pero lo más sorprendente fue cuando el investigador llegó a un punto donde escuchó una estrepitosa voz detrás de su cabeza. Súbitamente, y esto es algo que me pasó a mí, no lo imaginé, en la parte de atrás de la cabeza una voz muy fuerte, demandante, me dijo ¿qué quieres de mí? Me puse muy nervioso, casi me caí, me quedé temblando y pues es una presencia que a mí me cambió, dijo Jaime Maussan, quien se declaró devoto de la Virgen de Guadalupe. Recordemos que Jaime Maussan se convirtió muy popular en la pantalla chica debido a su fanatismo por investigar al fenómeno ovni. En esta nota, Jaime Maussan, Virgen de Guadalupe, programa Hoy.